tal, amigos de Grupo Fórmula? Los saludo con muchísimo gusto la tarde de este lunes, inicio de semana, 28 de agosto del 2023. A nombre de un gran equipo, soy Gloria Vera y agradecemos el favor de su sintonía para estar abriendo la conversación en este espacio informativo. Saludo en los controles a Juvencio Cruz y en redes sociales a Luis Javertito Ramos y también a Alan Gaitán. Lo invitamos a estar atentos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Radio Fórmula Guerrero y en Twitter en @rf-acapulco para estar abriendo la conversación de todos los temas importantes que se generan en el puerto de Acapulco y desde luego en el estado de Guerrero. Pero también ponemos a su disposición la línea de WhatsApp y Telegram de Grupo Fórmula 7441-665846. Le repito, 7441-665846 para que usted haga valer su voz con sus dudas, sus comentarios, sus denuncias y desde luego sus servicios sociales. Vámonos con lo generado porque hoy dio el arranque de inicio de este ciclo escolar la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el estado de Guerrero, esto en la secundaria José Agustín Ramírez, donde anunció a nivel nacional también la entrega de libros de texto gratuito al 100% en el estado de Guerrero. Lupita Gutiérrez. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó un homenaje e izamiento de bandera en la escuela secundaria José Agustín Ramírez del municipio de Chilpancingo. Desde ahí se enlazó directamente con la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Destacó que dignifica el inicio del ciclo escolar 2023-2024 con la nueva escuela mexicana. Sumamos con mucho gusto y con mucha determinación a este nuevo paradigma educativo. Muchas gracias a todas las maestras, a todos los maestros, a los jóvenes estudiantes y por supuesto a los padres de familia que son parte fundamental de esta gran revolución educativa. Le informamos, señor presidente, que aquí en Guerrero ya tenemos un avance del 100% en la distribución de los libros de texto ya recibidos. Seguimos avanzando con la transformación y avanzando con la nueva escuela mexicana. En este enlace informó a nivel nacional que en Guerrero se hizo entrega al 100% de los libros de texto gratuitos, los cuales con ello inician este ciclo escolar. Desde Chilpancingo para Grupo Fórmula, Guadalupe Gutiérrez. Gracias, Lupita, por esta información. Por su parte, aquí en el puerto de Acapulco, la alcaldesa Abelina López Rodríguez también hizo lo propio. Dio este banderazo de inicio del regreso a clases en Ciudad Renacimiento. La alcaldesa de Acapulco, Adelina López Rodríguez, dio el banderazo de inicio de regreso a clases en Ciudad Renacimiento, donde les manifestó a los niños que den todo lo que ellos puedan para que tengan un excelente inicio de clases. Maestras y maestras, me da gusto saludarlos, saludar a la directora Roxana, por este regreso a clases que veo a los niños demasiado emocionados, es su primer día de clases, y bueno, yo estoy segura que este año ya de manera presencial será de mayor rendimiento y hay que seguirlos motivando. Vamos a seguir regalando bicicletas en la zona. Una vez que se termine la ciclovía, pretendemos regalar en una primera parte 500 bicicletas. Entonces, para que realmente tenga un sentido la ciclovía y se pueda utilizar. Ahí mismo la alcaldesa también pues realizó la rifa de 2 bicicletas para los niños que inician hoy lo que es este ciclo escolar. Informó para Grupo Fórmula Ángeles Rodríguez. Gracias, Ángeles, por esta información. Estaremos muy, pero muy pendientes. También un total de 130 elementos fueron desplegados para este regreso a clases en el puerto de Acapulco. Eso lo informó el encargado de seguridad en el puerto, Luis Enrique Vázquez Rodríguez, mencionando que se tiene una estrecha coordinación también con la Guardia Nacional, la Marina y también el Ejército Mexicano. Un total de 130 elementos fueron desplegados para el regreso a clases, informó el encargado de la seguridad en Acapulco, Luis Enrique Vázquez Rodríguez. Dijo que las policías viales operativos, en coordinación con Sedena, Marina y Guardia Nacional, realizan diversos operativos. Ya está en marcha, las vialidades están cubiertas por todos, aparte de las zonas que son más complicadas, donde todos las conocen. Durante el fin de semana nos reunimos con mis mandos operativos para garantizar la seguridad de todos en su regreso a clases. ¿Qué son las más conflictivas que nos puede comentar? ¿Se implementará la seguridad?
Francamente es prácticamente en todas las escuelas. Estamos dando rondines permanentes hacia las partes de la colonia Zapata. Tuvimos algunas preparatorias hace algunos meses con algunos eventos desafortunados y estamos cubriendo ahí con rondines de manera permanente, así como las vialidades en las principales partes de la ciudad donde sabemos que acumula el flujo. Nuestro estado de fuerza diario, que en la parte de la policía vial ya son aproximadamente 130 elementos con todas las patrullas que tienen. Informa para UPA Fórmula, Ángeles Rodríguez. Gracias, Ángeles, por esta información. Estaremos muy, pero muy pendientes. ¿Cómo le fue en este regreso a clases, amable auditorio? Queremos saberlo aquí en Grupo Fórmula, en Radio Fórmula Guerrero y en Twitter, en @rf_acapulco. En más información, Lupita Gutiérrez, en 36 escuelas de la capital del estado y comunidades, recibieron operativo preventivo y también de proximidad social en este ciclo escolar. En el municipio de Chilpancingo se realizan los operativos preventivos y de proximidad social a través de la Corporación Policiaca en 36 escuelas del municipio de Chilpancingo y sus localidades. La subinspectora Marta Isela Velázquez Adame y secretaria de Seguridad Pública Municipal detalló lo siguiente. Aquí fueron también en su momento trabajar con escuelas de comunidades del municipio a través de temas de prevención del delito. Con la suma de 18 nuevas instituciones educativas en este ciclo escolar, se tendrá 36 escuelas en total, mismas que contarán con alerta policial y el tránsito durante los horarios de la estrecha coordinación con los directivos de esas instituciones educativas, con que mantenemos comunicación constante para atender las demandas en cuanto al tema de seguridad. Parte de las acciones que llevan a cabo a través del área de seguridad pública y los operativos de prevención y proximidad social en escuelas de nivel básico y medio superior y superior en la capital del estado. Desde Chilpancingo para Grupo Fórmula, Guadalupe Gutiérrez. Gracias, Lupita, por esta información. Estaremos muy, pero muy atentos. Mientras tanto, también la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación tomó el edificio Juan N. Álvarez, cerrando accesos en exigencia al pago de quincenas atrasadas. Integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero tomaron el edificio Juan N. Álvarez como protesta al no avanzar en su pliego petitorio. Aseguraron los manifestantes. Este edificio, ubicado en el centro de Chilpancingo, Héctor Torres Solano, secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, indicó que este movimiento de la protesta y toma de este edificio es por el adeudo de 4 quincenas en la última reunión que mantuvieron con autoridades de educación en el estado. Se comprometieron, dijo, a pagar la tercera semana del mes de agosto a más de 100 profesores de distintos niveles. Tema que no ha sucedido y por este motivo están llevando a cabo esta toma de edificio de recaudación fiscal en Chilpancingo. Tomando este edificio, evitan el ingreso a distintas oficinas ubicadas en este lugar y también evitan el ingreso a la recaudación fiscal luego de que mantengan este bloqueo a los accesos principales en el edificio Juan N. Álvarez. Desde la capital para el Grupo Fórmula, Guadalupe Gutiérrez. Esto es lo que dicen las primeras planas de... El Congreso del Estado de Guerrero convoca a las ciudadanas y ciudadanos a que presenten sus propuestas de quienes juzguen dignos recipiendarios de la presea Sentimientos de la Nación. Dicha condecoración se otorga cada año a nacionales y extranjeros cuya conducta y trabajo se acercan a los principios del primer Congreso de Anáhuac y de los Sentimientos de la Nación, dictados por el generalísimo José María Morelos y Pavón. Las propuestas se estarán recibiendo hasta el 25 de agosto en las oficinas del Poder Legislativo en Chilpancingo. Consulta las bases en nuestras plataformas oficiales. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Juntos
Juntos podemos evitar la propagación del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Tapa, tira o voltea recipientes y objetos donde pueda estancarse el agua y reproducir el mosquito. Si presentas fiebre, dolor de cabeza o en articulaciones, no te automediques. Acude a tu centro de salud más cercano. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Si eres víctima o testigo de algún delito como extorsión, secuestro, robo, venta de sustancias ilícitas, trata de personas o fosas clandestinas, denuncia al 089. Tu denuncia es segura y anónima. Tu participación es muy importante para prevenir el delito. ¡Ponte alerta! En Acapulco se lleva a cabo una labor histórica en la atención a la red del drenaje. En la Condesa se invierten más de 300 millones de pesos para cambiar tuberías. Esto nos permite evitar derrame y garantizar playas limpias a acapulqueños y turistas. Se invierte en un tema olvidado más de 70 años. Se invierte en un mejor futuro. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. El presupuesto de egresos para el 2023, aprobado por el Congreso de Guerrero por más de 76 mil millones de pesos, contempla un incremento en el rubro de salud e importantes partidas para programas enfocados a lograr la equidad de género, apoyo al campo y desarrollo social, priorizando a grupos vulnerables. Procuramos que esta histórica inversión se ejerza de manera eficiente para tener mejores hospitales, escuelas, carreteras y otros servicios. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso. Consulta médica, estudios clínicos y de laboratorio, atención psicológica, ultrasonidos y electrocardiogramas son algunos de los servicios que podrás recibir en las unidades móviles de salud especializadas, gratuito, ordenado y sin trámites de afiliación. Unidades móviles de salud especializadas, la salud cerca de ti. Gobierno del Estado de Guerrero. El Gobierno Municipal de Acapulco, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, hace un llamado a la ciudadanía a no tirar basura ni escombro en la vía pública. Toda persona que sea sorprendida depositando bolsas de basura en calles y banquetas, generando puntos negros, será remitida ante las autoridades y se hará acreedora a sanciones. Evita problemas. Por tu bienestar, el de tu familia y el de tu comunidad, espera el paso del camión recolector. Contamos contigo. Con tu participación, Acapulco se fortalece. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. Y nos gusta el trabajo. Y gracias a Dios de aquí hay comida, sustento para todos, porque nos ponemos con fe a hacer nuestro trabajo. Nosotros somos los artesanos del sombrero calentano. Y esto fue una historia de Guerrero. Gobierno del Estado, transformando Guerrero. ¿Qué es la alerta de violencia de género contra las mujeres? Es un mecanismo que se activa cuando aumentan los niveles de violencia contra la mujer en un estado o municipio, lo que obliga a los gobiernos a incrementar esfuerzos para erradicar la violencia y garantizar el bienestar de niñas, adolescentes y mujeres. Guerrero actúa contra la violencia hacia las mujeres. Gobierno del Estado. Atención Acapulco, Capama con tu colonia. Si vives en la parte alta de Acapulco y la zona poniente, así como polígonos como Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, El Coloso y la zona rural, Capama te ofrece descuentos del 100% en multas y recargos y además el reajuste a la tarifa mínima por cada mes de adeudo. Acércate a nuestras ventanillas de pago y ponte al corriente. Gobierno Municipal de Acapulco. Servir para transformar. De transporte está cometiendo irregularidades. Realizan manifestación pacífica en el asta bandera transportistas de Urbans de la ruta Infonavit Caleta. Denunciaron que el delegado de transporte metió 5 nuevas unidades y al servicio y cada vez se han dado confrontaciones y con ello les han quemado inclusive unidades. Por ello indicó que urge una audiencia con la gobernadora para que les dé solución a esta demanda que puede terminar en más violencia, señaló Jesús Catalán Martínez. Esta concentración pacífica es porque queremos pedirle primero que nada a nuestra gobernadora del estado una audiencia de manera urgente, ya que pues tenemos un problema
muy grave, tal vez así que pues ni la lluvia nos está deteniendo, porque tenemos la necesidad y creemos en ella, en que se nos resuelva esta situación. Tenemos 5 Urban Pirata que desde hace tiempo nosotros ya las hemos, las detectamos, las señalamos, se los dijimos a las autoridades, pero con este delegado llegó la corrupción, él las metió porque pues, prácticamente él es el que las quería meter. Ahora que él está aquí en la delegación de transporte, pues lógicamente con toda la facilidad y el poder del mundo las está metiendo. Queremos que la gobernadora nos dé una audiencia, pero directamente con ella. Dijo que nunca se habían incrementado las unidades. Nunca ha habido más de 25 unidades. Solo son 25 más las 5 que metió el delegado de transporte por su corrupción que trae, que no se aguanta. Pero bueno, ya basta de callar, de silencio. Esperemos que pronto nos dé una audiencia a nuestra gobernadora. De lo contrario, la próxima manifestación será en Chilpancingo. Ya los compañeros ya lo decidieron. Yo, la verdad, he dejado que ellos manejen todo esto, pero ya ven, ya ellos se están cansando, no ven resultados y de alguna manera me han pedido que les ayude. Informo para Grupo Fórmula, Ángeles Rodríguez. Gracias, Ángeles. Usted tendrá la mejor de las opiniones, amable auditorio. Mientras tanto, vamos con Mauricio Ramos, quien ya está listo con la información de la gobernadora Evelyn Salgado. Desde el estado de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda participó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para el arranque del nuevo ciclo escolar 2023-2024 en un enlace en directo. Ahí defendió el modelo de la nueva escuela mexicana del gobierno federal que permitirá la consolidación de los avances del país y profundizar en los procesos de bienestar, paz y justicia. Vamos con mucho gusto y con mucha determinación a este nuevo paradigma educativo. Muchas gracias a todas las maestras, a todos los maestros, a los jóvenes estudiantes y por supuesto a los padres de familia que son parte fundamental de esta gran revolución educativa. Le informamos, señor presidente, que aquí en Guerrero ya tenemos un avance del 100% en la distribución de los libros de texto ya recibidos. En Chilpancingo, en la escuela secundaria José Agustín Ramírez, la jefa del Ejecutivo Estatal recibió a la subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Nora Rubalcaba Gámez, para dar el comienzo al nuevo ciclo escolar, donde consideró que hay nuevos tiempos para la educación en el país con nuevos planteamientos. En la escuela también vienen otros cambios, los nuevos libros de texto, innovadores y revolucionarios, porque significa una pedagogía distinta, orientada al bienestar y al desarrollo integral de nuestros estudiantes. Por eso, Guerrero, estamos convencidos de que con la nueva escuela mexicana vamos a consolidar los sueños, las aspiraciones de nuestro país, siempre velando por las y los estudiantes y también, por supuesto, por el magisterio, que son el corazón de esta gran revolución educativa. En el inicio del nuevo ciclo escolar, regresan a clases en el estado de Guerrero más de 1,000,000 de estudiantes de todos los niveles educativos, así como más de 70,000 docentes de las 13,236 escuelas de la entidad. Mario Horacio Ramos en la información. Gracias, Mario Horacio, por tu reporte. Estaremos muy, pero muy pendientes. También ya está listo Amín Vázquez y las actividades de la alcaldesa Avelina López. El gobierno que preside Avelina López Rodríguez, a través de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario que dirige Leticia Lozano Zavala, invita a celebrar el Día Nacional del Adulto Mayor, con la realización del concurso de danzón y la premiación del concurso de coronación de la reina y el rey más longevos del municipio. El evento se realizará este lunes 28 de agosto a las 4 de la tarde en el Zócalo de Acapulco. Las y los interesados en participar en ambos eventos deberán tener la edad de 60 años en adelante. Asimismo, deberán presentar copias fotostáticas de la identificación oficial INE al 200%, con domicilio del municipio, CURP actualizada y comprobante de domicilio actualizado, agua o luz. Las y los adultos mayores que ganen los tres primeros lugares del concurso de danzón serán acreedores a premios económicos. El primer lugar se le otorgará 4,000 pesos, al segundo lugar 3,000 pesos y al tercer lugar 2,000 pesos. El jurado calificará la presentación, actitud, cadencia y el ritmo. Asimismo, la pareja ganadora del concurso de coronación de la reina y el rey más longevos recibirá 2,000 pesos cada uno, además de sus coronas, el cetro y la banda honorífica.
La documentación señalada se deberá presentar en las instalaciones de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables y a Migrantes, ubicadas en la calle Hornitos número 7 de la Colonia Centro, en la ex zona militar. Para mayor información sobre la convocatoria, los interesados pueden comunicarse al número 7441-560529 o visitar las redes sociales institucionales del Gobierno de Acapulco, así como de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Comunitario. El registro de participantes y el acceso son gratuitos. Con este evento, el gobierno que preside Avelina López Rodríguez refrenda su compromiso y trabajo en beneficio de todos los sectores de la sociedad, creando espacios culturales y de recreación para el sano esparcimiento de las y los acapulqueños, informó Amin Vázquez Martínez. Gracias, Amin, por tu información. Estaremos muy, pero muy pendientes. Y hoy amaneció bastante nublado en el puerto de Acapulco y en algunas zonas se registró lluvia moderada. Aquí lo tenemos, el reporte meteorológico. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa el pronóstico meteorológico. Este día, lunes 28 de agosto del 2023, un canal de baja presión localizado al norte de Guerrero favorecerá el desarrollo de nubosidad y precipitaciones por la tarde y noche, incluso en la madrugada. Por otro lado, la vaguada monzónica se localiza aproximadamente a 450 kilómetros de la costa de Guerrero. Continuará su desplazamiento al norte lentamente, trayendo consigo nubosidad y precipitaciones moderadas a fuertes con tormentas eléctricas. Lluvias aisladas en las regiones norte y montaña. Chubascos dispersos en las regiones Tierra Caliente, Centro y una porción de la región montaña. Lluvias fuertes en toda la costa de Guerrero y una porción de la región montaña. En tal sentido, y con el propósito de proteger la vida de usted y de su familia, así como la seguridad de sus bienes, se le invita a atender a las recomendaciones que emitan las autoridades municipales, estatales y federales, así como mantenerse informado ante los avisos que emita esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Ahí el reporte meteorológico para el día de hoy. Antes de despedir, vamos con Lupita Gutiérrez. Confirmó la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, la implementación de una demanda en contra de algunos medios de comunicación y también de algunos partidos políticos. Detalló que por violencia política de género y explicó parte de esta demanda durante la conferencia matutina. Todos han agarrado de ahí que se han verificado. Esta documentación que se puso en la mesa de los órganos electorales ha sido reiterada desde el inicio de esta administración. Quería traer una muestra de algunas notas de lo que se he comentado que es violencia que se ha generado hacia mi persona, sin ética y profesionalismo. Sin embargo, precisamente voy a asesorarme esta semana y ojalá ya se pudiera pues ya trabajar en el análisis de esta denuncia para poder yo pues emitir también otro tipo de posicionamiento y porque creo que es violencia política de género. Pero hasta que se analice mi caso, estaré exponiendo las notas periodísticas que fomentan el odio, la indiscriminación, fomentan humillaciones en mi persona, que no son críticas hacia mi gobierno, sino atentan en mi dignidad, en mi familia. Créanme que todos estos estereotipos que han realizado en mi persona, por supuesto que me han afectado. Destacó que esta denuncia fue interpuesta ante los órganos electorales. Además, mencionó que los ataques son personales o directas hacia su persona y no a su gobierno. Desde Chilpancingo para el Grupo Fórmula, Guadalupe Gutiérrez. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de un gran equipo, soy Gloria Vera y agradecemos el favor de su sintonía en punto de las 3 de la tarde. Los espera Marco Antonio Aguileta a través de estas mismas frecuencias. Que tenga un excelente inicio de semana y yo lo dejo en compañía de Joaquín López Doriga.